Ivanka Trump dio la bienvenida al presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que su visita servirá para profundizar la fuerte amistad que existe entre ambos países. En su cuenta oficial de Twitter, la hija del mandatario Donald Trump saludó la llegada del presidente mexicano para celebrar la implementación del nuevo Tratado de Libre Comercio, denominado TECMEC, entre Estados Unidos, México y Canadá. Ivanka Trump señaló que a México y Estados Unidos los unen los valores comunes, amor compartido por la libertad y profunda devoción por la fe y la familia. También la asesora de la Casa Blanca mostró la bienvenida a través de dos tweets, uno acompañado del que difundió el presidente López Obrador a colocar una ofrenda floral ante el monumento de Abraham Lincoln y otro más con una fotografía de la tomada de posesión del mandatario mexicano el 1 de diciembre de 2018, en la que estuvo presente representando a su padre junto al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Momentos después de esta bienvenida, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del mandatario mexicano, auguró que en la reunión en Washington será éxito y que México y los Estados Unidos fortalecen sus relaciones de cooperación y amistad, hoy como ayer, desde nuestra independencia en 1821. Noticias TVT.